El comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes informó que la Procuraduría General de Justicia en el Estado ya tiene definida la situación jurídica de todos los involucrados en el enfrentamiento que hace unos días se registró en la Tenencia de la Ruana, en el municipio de Buenavista. Sin embargo, no precisó cuántas órdenes de aprehensión hay ni de quién se trata. Señaló que dejará que terminen los sepelios para dar un plazo para que los indiciados se presenten ante el juez, por lo que seguramente entre lunes y martes, y de no ser así, se girarán las órdenes de aprehensión. Aseguró que todos tendrán un proceso con justicia y apegado a la ley, y que no será una cacería de brujas. Informó que a cuatro días de los sucesos se tienen 113 declaraciones ministeriales y 201 pruebas periciales, y que han entregado sus armas 56 personas. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Celvarela.